La semana pasada hablábamos nuevamente de dengue. Se conocieron a nivel provincia 5 casos de dengue y esto es un llamado de atención, una alerta, teniendo en cuenta los efectos que va a traer el niño, las precipitaciones, las altas temperaturas, condiciones ideales para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue. Vamos a hablar de cómo prevenir todo esto con nuestro invitado Juan Picato, quien es subdirector de Promoción de la Salud. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Gustavo. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Decía, estos 5 casos que se conocieron la semana pasada a nivel provincial es una alerta, ¿no? A pesar de que ya desde el municipio vienen trabajando durante todo el año. Claro, sí. Es una alerta. Son esos 5 casos que informaba provincia en la provincia de Santa Fe, 2 en Rosario, 1 cerca acá en la localidad de Recreo, y todos estos casos no son casos autóctonos, sino que son casos importados. Son personas que se contagiaron en otro lugar y bueno, volvieron a sus hogares. Lo preocupante también es que tenemos muchos casos, hay casos informados por el área de epidemiología de la Nación en el noreste del país. Sí. Tenemos brotes en Chaco, tenemos brotes en Misiones y en Formosa. Uh-huh. También eso es preocupante como dato, es preocupante como dato también que venimos de un año, el primer semestre del 2023, en donde tuvimos la mayor cantidad de casos en la historia de esta enfermedad en la región, en la Nación y también en la provincia y en la ciudad de Santa Fe. Decía, vienen trabajando desde el municipio con tareas de concientización que son muy simples, pero que muchas veces el vecino hace que estas tareas se complejicen un poco, ¿no? Así es. Nosotros en el mes de junio, que fue el último mes en donde se reportaron casos positivos de dengue en la ciudad de Santa Fe, a partir de ahí comenzamos con la tarea de prevención, con una estrategia que se llama La Muni en tu Barrio, construyendo territorios saludables, y desde ahí venimos trabajamos ya en 11 barrios de la ciudad de Santa Fe, con actividades que tienen que ver con visitas domiciliarias, el descacharrado asistido. Visitamos cerca de 3.000 viviendas en más de 100 manzanas trabajadas. Tenemos programada una intervención más en Barrio Las Lomas, que sería la número 12, y también tenemos programado hacer un trabajo en barrio en la zona de Sargento Cabral. Se habló también la semana pasada de la vacuna contra el dengue. Es una herramienta más, pero aquí lo principal es la prevención, el descacharrado y la utilización de repelente, ¿no? Cuando uno está en algún espacio al aire libre o en algún espacio verde principalmente. Nosotros tenemos 2 recomendaciones fundamentales para el vecino y la vecina. Primero, es que colabore con estas tareas de prevención teniendo la vivienda y los patios limpios. Limpios, cuando decimos limpios, estamos pensando en lugares que no tengan lugares donde se pueda criar el mosquito Aedes aegypti, que es el mosquito que puede transmitir la enfermedad. Uh-huh. Por eso es importante, dentro de la vivienda, no tener floreros con agua, plantas en agua, y en el patio ningún objeto que pueda acumular agua y que pueda ser un potencial criadero del mosquito. Eso con respecto a la prevención en los hogares. Y la otra recomendación tiene que ver con viajeros, que las personas que viajen a lugares en donde el dengue es endémico, en el norte del país o también en países limítrofes como Brasil, Paraguay, Bolivia, y más al norte también, obviamente, que tengan recomendaciones. Lo que vos decías, es muy importante el uso de repelente, y todas las medidas de cuidado que puedan tomar para evitar la picadura de mosquito. Y también es importante que ellos, cuando vuelvan, si empiezan con alguno de los síntomas que tienen que ver con el cuadro de dengue, que los repetimos, tienen que ver con fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos, vómitos, diarrea, si tienen alguno, uno o más de esos síntomas, tienen que hacer una consulta rápida con el médico y no automedicarse. ¿Se sigue monitoreando, además del trabajo de prevención que se hace, monitoreando los barrios que han sido los que más casos han tenido en la capital de la provincia, como Sargento Cabral, Barrio Chalet, que han sido por ahí los núcleos en la ciudad de Santa Fe? Los equipos de salud están, que no dependen obviamente de la municipalidad, dependen de provincia, pero provincia ya emitió alertas los equipos para que estén atentos a todo lo que tenga que ver con diagnósticos de síntomas compatibles con estas enfermedades transmitidas por mosquito. Y nosotros lo que tenemos es un monitoreo que hacemos del vector,
que obviamente a partir de hace un mes y medio, empezó a dar una presencia significativa del vector que está diseminado en toda la ciudad de Santa Fe. ¿Qué se le dice al vecino? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta cuando hablamos de estas tareas de concientización y descacharrado a los domicilios, cuando llega un equipo del municipio a trabajar en el barrio? Bueno, es fundamental que nos dejen, que colaboren con la acción y que nos dejen ingresar a su domicilio. Es un dispositivo que se pone a disposición del vecino, equipos que están capacitados y formados para esta tarea, que tienen un ojo para ver los lugares específicos donde se puede criar el mosquito. Por eso decimos es un descacharrado asistido. Tiene que participar el vecino dejándonos ingresar y acompañándonos a recorrer la vivienda, pero tiene que dejar pasar al promotor de la salud. Que va a estar debidamente identificado. Sí, para así que es. Se queden tranquilos. Sí, bien. Así es. Bueno, y esperar, porque el efecto niño también es un factor importante, lo que vamos a tener en esta temporada. Así es. El tema de la lluvia potencia los lugares donde se puede criar el mosquito. Uh-huh. Si viene uno en los patios y dentro de los domicilios, por más que no tenga lluvia, si uno hace riego, siempre genera criadero. Las condiciones están dadas. Sí, claro. Juan, gracias por este tiempo. Muchas gracias a vos, Gustavo. Hasta pronto.